Bienvenidos a Cosplay Factory y mi nombre es Daniel Blanc. Hoy estoy aquí para hablarles de cartón pluma. El cartón pluma, como ya sabéis, es uno de mis materiales favoritos. Así que ahora, sin más dilación, empecemos. Empecemos. Hablemos de cartón pluma. El cartón pluma es un panel de espuma de polistireno cubierto por ambas caras de una lámina de papel grueso. Sus usos más frecuentes son el modelado de maquetas, la impresión de fotografías o carteles y el enmarcado. Los grosores habituales son 3 mm, 5 mm y 10 mm. En cuanto a sus cualidades, cabe destacar que es rígido aunque maleable, tiene un acabado liso, está listo para pintar, es resistente, muy fácil de cortar, fácil de lijar y muy fácil de modelar. En cuanto a sus desventajas, no es resistente al agua y se puede dañar con productos que tengan una base de disolvente. Existen varios materiales que pueden sustituir al cartón pluma. Entre ellos está el cartón, la goma EVA y la esterilla. La ventaja que posee el cartón sobre el cartón pluma es que es mucho más económico. Sin embargo, en cuanto a sus inconvenientes, es mucho más complejo de cortar, mucho menos resistente y mucho menos rígido. La esterilla comparada con el cartón pluma es mucho más económica, mucho más fácil de cortar y mucho más fácil de curvar, pero en contraposición es mucho más endeble, mucho menos rígida y resistente, no puede unirse a través de la cola blanca y es necesario el uso de maquinaria para lijarla correctamente. Si comparamos la goma Eva con el cartón pluma, veremos que la goma Eva es mucho más económica que el cartón pluma, también es mucho más fácil de moldear y de curvar, sin embargo este material es mucho más endeble, por lo tanto es mucho menos rígido y resistente, además no se puede utilizar la cola convencional para unir piezas de goma Eva, y es necesario el uso de maquinaria para lijarla correctamente. Ahora vamos a ver cuáles son los adhesivos más habituales para unir piezas de cartón pluma entre sí mismo y con otros materiales. Los adhesivos más habituales son la cola blanca, la cola de contacto, la pistola de cola termofusible y el pegamento instantáneo universal. Comencemos con la cola blanca. La cola blanca es el adhesivo óptimo para unir diferentes piezas de este material, ya que al tener una base de papel se adhiere sin ningún tipo de problema. Además, podemos utilizar la cola blanca como siguiente para proteger las piezas antes de la pintura, en caso de que utilicemos pintura con base de disolvente. Sin embargo, cuando queremos unir el cartón pluma con otros materiales, como la esterilla o la goma EVA, tendremos que utilizar otro tipo de adhesivos. El primero de este tipo de adhesivos es la cola de contacto. Este adhesivo tiene un gran inconveniente, y es que su base es de disolvente. Por lo tanto, puede dañar el cartón pluma con mucha facilidad. Su uso estaría más limitado a la unión del cartón pluma con otros materiales como la esterilla o la goma eva. Ahora vamos a ver la silicona o cola termofusible. Este adhesivo es mucho más común de lo que debería para la unión de piezas en cartón pluma, ya que genera una unión bastante rápida y relativamente sólida. No obstante, y como he comentado en diferentes ocasiones, la silicona termofusible, en comparación con otros adhesivos, da una unión mucho más pobre y endeble. Además, al realizar la unión de varias piezas de cartón pluma, habrá que tener Cuidado de no quemar las piezas con la propia boquilla de la pistola. Por último, vamos a hablar del pegamento instantáneo universal. Este adhesivo genera una unión firme y rápida, no obstante, por su composición puede dañar el cartón pluma. Su uso quedaría relegado como última opción para unir el cartón pluma con otros materiales como el metal, la goma o el caucho. Ahora vamos a ver una serie de trucos que nos van a ayudar a manipular el cartón pluma con mucha más facilidad. Con el primero de ellos, aprenderemos a hacer pliegues en el cartón pluma. Lo primero que tenemos que hacer es marcar con la ayuda de una regla las líneas por donde queremos realizar los pliegues y una vez que las tengamos marcadas con la ayuda del cúter de precisión realizaremos un corte superficial de manera de que el cartón pluma no llegue a separarse una vez hecho el corte doblaremos el cartón pluma hacia adentro dejando el corte hacia afuera de esta manera veremos cómo la pieza se dobla sin problema esta técnica es muy útil para hacer figuras compactas de una sola pieza evitando así tener que utilizar ningún tipo de adhesivo a la hora de realizar el doblez final tendremos que dejar el corte hacia adentro de tal manera que obtengamos un acabado liso luego uniremos ambos extremos y tendremos lista nuestra pieza. Ahora vamos a ver cómo realizar un vaciado. Para ello lo primero que tendremos que hacer es marcar la zona donde queremos realizar el vaciado. Luego tendremos que realizar por esta línea un corte superficial. Y como en el caso anterior, este corte no llegará a cortar el cartón pluma. Pero en este caso, el corte tiene que llegar hasta la última capa de papel, en el caso de que sea de 3 o 5 milímetros, o hasta la capa intermedia de papel, en el caso de 10 milímetros. Una vez hayamos cortado el contorno de la pieza que queremos vaciar, utilizaremos el cúter para realizar el vaciado. Quitaremos inicialmente la capa superior del cartón pluma e iremos raspando con el propio cúter hasta llegar a la capa de papel. No hace falta que hagas presión, raspa suavemente con el cúter hasta llegar al final y una vez que hayas llegado a la capa de papel inferior tendrás el vaciado hecho. Por último vamos a ver cómo realizar un bajo relieve. Para ello lo primero que tendremos que hacer es trazar la forma que queremos tallar. Una vez que estemos conformes, realizaremos un corte muy superficial con la ayuda de un cúter de precisión. Este corte no debería superar el milímetro de profundidad. Una vez que hayamos repasado el contorno con el cúter de precisión, nos ayudaremos de un lápiz o de un bolígrafo y repasaremos toda la forma haciendo una ligera presión sobre ella. De esta manera veremos cómo se va generando el bajo relieve. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de PayPal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.